Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web. Una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, recuerden suscribirse con nosotros para este fin de semana en La Rinconada. 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Ya el domingo pasado comenzó la recuperadera. El desquite de ese juego largo comenzó el domingo pasado. Y por supuesto, vamos por más este fin de semana. No olviden que para suscribirse lo deben hacer mediante depósito o transferencia bancaria. La transferencia deberá ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Y los números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico y también aquí en RamonBrito.com haciendo clic en la imagen del plan VIP. Está toda la información relativa a la suscripción como tal y a los planes de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Si usted escucha este boletín en su totalidad, entonces va a recibir en su dispositivo móvil 2 confirmaciones de la 3399 vía mensaje de texto sin que usted tenga que comprar, buscar o marcar de nuevo. Así de sencillo. Es el Combo 900 de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy viernes, carreras en Valencia. Recuerden nuestra información activa a partir de las 10 de la mañana. La 0933.99, la más económica al mercado, la única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. Y como la llamada dura un solo minuto, entonces la 3399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. La 0930-80, nuestra línea de información general, el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos, que, como les dije, le permite a usted disfrutar del Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto 3399, también activada a partir de las 10 de la mañana, tiene la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa corre el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para llegar a jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera a carrera. El carrera a carrera de las mantequillas no tiene comparación. Es una vía muy útil de obtener ganadores enviando la letra M más el número de la competencia. Recuerden, M más el número de la carrera a la 3399. Llegan 2 informaciones en el mensaje. Por una parte, las marcas de referencia. Caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane. Entonces, a la hora de tomar una decisión, a la hora de multiplicar, a la hora de analizar la carrera, concéntrese en los caballos que están en las marquitas de referencia. Más de un 80% de los ganadores está allí. Y además, el comentario profesional de este servidor, entonces usted tiene una herramienta muy valiosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija, a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. La letra es M de mantequilla más el número de la prueba a la 3399.
La información internacional hoy viernes a las 12 del mediodía, la etiqueta NY con el pronóstico de los dos Big Four para Aqueduct, NY a las 12 del mediodía y luego a las 3 de la tarde la etiqueta Cal. Ayer por poquito no metimos el juego perfecto. Bueno, nos hizo falta la carrera más importante donde llevamos el caballo de Santiago González en línea en la última. Pegamos el primer Pick 4, pegamos las tres primeras del segundo Pick 4. Si ganaba el de Santiago, estábamos hablando de más de $1,200 ese Pick 4. Pero bueno, no se pudo. Partió mal el caballo de Santiago en la última. Recuerden entonces, NY a las 12 para Aqueduct y Cal a las 3 de la tarde para Santa Anita. En ambos casos, los dos Pick 4 están allí para todos ustedes. El mejor sistema de información para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana en la página 33 de la revista El Hachazo Hípico, página 33. Bueno, bienvenidos pues a este espacio de hoy viernes 27 de marzo, carreras en el Hipódromo Nacional de Valencia. 12 pruebas en total a partir de las 12:30, celebrando 32 años del Hipódromo de Valencia. El Hipódromo de Valencia fue inaugurado el 25 de marzo de 1983 con aquella fantástica conducción de Ángel Francisco Parra sobre Tintoretto, ganando el clásico inauguración del Hipódromo Nacional de Valencia en tiempo de 102-1 que puso Tintoretto, un récord que se mantuvo durante mucho tiempo, el récord de Tintoretto, hasta que la pista la pusieron sumamente ligera y entonces bajaron ese registro, ¿no? Pero el Hipódromo de Valencia pues vivió una época de mucha productividad, de mucha abundancia. Hoy en día el Hipódromo de Valencia pues no es ni la sombra de lo que era hace 32 años, lamentablemente. Había la intención de rescatar el alumbrado, eso se perdió. Hay propuestas para digamos, remozar, recuperar las instalaciones del Hipódromo de Valencia, pero no se ve tampoco acción en cuanto a esto. Y el Hipódromo de Valencia, pues, sigue allí. Es el único hipódromo, además de la Rinconada. Santa Rita está cerrado, no se sabe hasta cuándo. Y valga este aniversario del Hipódromo Nacional de Valencia para hacerle el llamado a este grupo de empresarios que están privatizando los hipódromos nacionales para que se aboquen definitivamente a darle un cariño y un apoyo no solamente financiero, sino también de infraestructura al Hipódromo Nacional de Valencia, que es el segundo hipódromo de importancia en nuestro país. Por cierto, leí en Twitter que ya hubo la elección de la nueva junta directiva de la Asociación de Propietarios de Valencia. Estos amigos propietarios pues tendrán también el deber de propiciar esa recuperación del óvalo del Cabriales. ¿Por qué? Porque bueno, sencillamente las cosas están muy mal, nadie quiere invertir en los hipódromos de provincia y los pocos inversionistas lo hacen para la Rinconada. Entonces Valencia y Santa Rita pues con una caballada bastante diezmada, con una caballada en muy malas condiciones, caballos que realmente ya en otras circunstancias estuviesen retirados de la pista. Y esta situación cada día se pone más difícil. ¿Por qué? Porque no hay atractivo, no hay incentivo para invertir en los hipódromos de provincia. Y estoy hablando de los dos, de Valencia y Santa Rita. Santa Rita está cerrado, pero igual Santa Rita venía experimentando esto desde hace mucho tiempo. Muy pocos ejemplares nuevos y ustedes veían pues las carreras de doceañeros pues desiertas, las pruebas selectivas para treceañeros desiertas, porque sencillamente nadie quiere invertir. Entonces, si no se da el incentivo, si no se da el estímulo para que el propietario busque oportunidades en los hipódromos de provincia, pues sencillamente esto no va a pasar. Así es que ojalá que en este aniversario pues se haga una reflexión, se haga un análisis de lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer y que pueda comenzar pues un rescate de la hípica de provincia, empezando por supuesto con el Hipódromo Valenciano. Se van a disputar algunas pruebas conmemorativas, digámoslo así, del aniversario. Y la prueba principal será la Copa del Nevado,
que será la sexta carrera del programa. El Nevado, como ustedes saben, fue el primer caballo tresañero en lograr la llamada triple corona regional valenciana. Voy a hacer el comentario de Santiago González antes que se me pase. Santiago González ayer ganó nuevamente en el hipódromo de Santa Anita, pero comentaba a través de las redes sociales que lo hizo por fin con un ejemplar favorito. Es decir, ya comienzan los entrenadores a tener más confianza en el jinete venezolano. Y ayer corrió una llamada torre, como le decimos nosotros acá, una torre de 1 a 5 y bueno, ganó por más de 10 cuerpos Santiago González. Perdió un increíble en la séptima carrera de ayer, la carrera en grama, donde sustituyó a Bejarano y perdió en la raya. Santiago hizo una gran carrera, pero se perdió en raya. Estábamos pendientes de la última, lamentablemente no se dio, el ejemplar que conducía Santiago partió mal y habíamos puesto ese como línea en el pick four de la 33-99, una lástima. Pero valga el comentario para decir que Santiago González está teniendo una tremenda campaña, superando las expectativas de todos. Y de mantenerse así, pues yo creo que se puede establecer Santiago González como uno de los jinetes principales en el circuito californiano, un circuito que, lo he dicho muchas veces, es un circuito difícil porque es muy cerrado, los jinetes que están allá se quedan allá, entonces no hay opciones para otros jinetes de surgir, sino que eso es como un cogollo, digámoslo así. Así que bueno, me alegra mucho por Santiago y ojalá que sigan los éxitos allá en California. Bueno, ejemplares retirados según el boletín oficial que recibimos ayer en la tarde son los siguientes. En la primera, el 3 Moderna, número 3, está retirada. En la segunda, Borren al 3 Big League, número 3. En la tercera, no corre el 2 Guerrillera, número 2. En la cuarta, no lo hará el 5 Oxygenator, número 5. En el 5 y 6 Nacional, está retirado Ray Will, número 9, en la tercera válida. En la quinta válida no corren el 2 Polifemo y el 3 Cañita, 2 y 3. Y en la última carrera está retirado Mandarín, número 12. Esta es la lista oficial de ejemplares retirados al momento de grabar este espacio para ustedes. Recuerden, por favor, revisar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Mañana es la Copa del Mundo de Dubái, por cierto. Y las carreras comienzan tempranito, tipo creo que 8 y media, hora nuestra. Empieza ese gran espectáculo que reúne, pudiéramos decir que lo mejor de la hípica mundial en una jornada extraordinaria donde la carrera principal, la Copa del Mundo, tiene 10 millones de dólares a repartir, 6 millones para el propietario del ejemplar ganador. Y bueno, California Chrome irá en busca de esos 6 millones, aunque es una carrera, a pesar de que corren 9, es una carrera bastante difícil y bastante pareja. Hay que tomar en consideración, por cierto, que el uso del ASICS, por ejemplo, está prohibido. Entonces, estos ejemplares que van de Norteamérica tienen ese escollo que superar, el correr sin ASICS. Y el ASICS, ustedes saben que tapa también otras medicinitas por ahí. Así que veremos cómo se desenvuelve la Copa del Mundo de Dubái, de la cual hablaremos en el programa de mañana y, por supuesto, también en nuestro programa del domingo. La primera carrera, 12 y 30 de la tarde. Recuerden enviar la etiqueta disparo a la 3399 para ligar esta posible ganadora de la primera. Una carrera pareja, no lo puedo negar. Lote de ganadoras de 4 a 6 carreras. Luce Linda Guavivo, que lo ha hecho muy bien en sus últimas actuaciones. De hecho, viene de correr una carrera selectiva, donde a pesar de que llegó un poquito lejos, no deslució del todo. De regreso a su agrupación, pues por supuesto tiene mucho que buscar. Alebre está número 4, una yegua con velocidad, puede intentar la sprintada. Ella viene de perderse con Linda Guavivo en su más reciente. Y Chapira número 5, una yegua que reaparece, no corre desde octubre. Regresa en buena condición, es una yegua que corre bien este tiro. Vamos a indicar el 2, el 4 y el 5 en la primera y una de ellas defiende el disparo de la 33-99. La garganta está mejor, pero no está del todo bien. La segunda para perdedores, 1200 metros. Vamos a indicar a Grace Santón, número 1. Este caballo es ganador. Lo que pasa es que el día que él ganó, esas carreras no se tomaron en cuenta para movimiento de lote. Tengan en cuenta a Grace Santón, que pasa a las manos de Joan Aranguren.
Sollers, número 5, para nosotros un dato atrasado, nos gustaba muchísimo en su última, se perdió tres cuartos de cuerpo, quedó de turno. Y señor Blanqués, número 9, un caballo que es muy malo, muy ordinario. Su última carrera fue tan decepcionante que de una vez se lo llevaron para Valencia. Lo negociaron y se lo llevaron para Valencia. 1-5-9 en la segunda del programa. En la tercera, Electra Dancer, número 8, va a defender nuestra fija de las Novalias. Yo pienso que la carrera de esta yegua debutando en Valencia fue muy meritoria. Puesto incómodo, corre un poquito comprometida. Al final, pues, obtuvo un segundo lugar, vamos a decir, meritorio por las circunstancias de la carrera. Recuerden que llevaba la estadística en contra también de correr por primera vez allá en Valencia. Ahora parte por fuera, venía a partir por el 3, ahora parte por el 13. Este tiro para ella, por su manera de correr, es más apropiado. Hay cierta velocidad en la carrera y todo esto jugará a favor de la pupila de Ricardo Trejo, que defiende nuestra fija de las Novalias en la tercera, Electra Dancer, número 8. Les recuerdo una vez más la información internacional de las mantequillas del 30G, la etiqueta NY a las 12 con los dos Big Four para Aqueduct, y la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, a las 3 de la tarde con la información de los dos Big Four para Santa Anita. La mejor información internacional, no lo ponga usted en duda, está en el código ganador 3399. Cuarta carrera, una prueba que marca el inicio del pool de 4, 1300 metros, caballos ganadores de 3 o 4 competencias. El 1 Modesty Classic, hay que indicarlo porque está corriendo y está ganando. Y no solamente eso, sino que está ganando con bastante solvencia. Este caballo, las dos veces que ganó, lo indicamos como fijo. Vamos a indicar a Balbi Rock, número 3. Un caballo que se defiende en cualquier distancia. Fíjense ustedes que él ha corrido corto, ha corrido largo y siempre lo hace bien. Lleva la buena monta de Jonathan Aray. Y The Monster 7, número 8, un caballo que reaparece. Él ganó los dos últimos pasos de la triple corona regional valenciana del año pasado y desde esa carrera del Bartolomé Salón del año pasado no corre. Es decir, que lleva casi 9 meses sin correr este caballo. Pero tiene chance porque él, obviamente, es un buen ejemplar. Vamos a quedarnos con el 1, el 3 y el 8 en la cuarta. En la quinta vamos a indicar a Impala, número 1. Este es un lote para yeguas perdedoras, un lote bastante flojo. Impala corrió una carrera muy difícil en su última y en su penúltima corrió contra Abu Dhabi. Ya Abu Dhabi, si la memoria no me falla, Abu Dhabi ya salió de ese lote de ganadoras de una, porque de hecho ella fue la que ganó la carrera donde Electra Dancer llegó segunda. Entonces Impala obviamente es la yegua de la carrera, la yegua a vencer, la pupila de mi pana Jimmy Calderón, que también lleva Survival, número 4, con chance. No quiere decir esto que Impala sea una fija ni nada por el estilo, este lote es muy malo. Y Survival, mal que bien, tiene un segundo detrás de Princess Love muy bueno. Eso fue en diciembre del año pasado. También está Princess Anel, número 8, una yegua que tiene dos carreras muy buenas, cuarta de Silky Erlestina y segunda de Abu Dhabi, una carrera donde ella se ganó incluso a Impala. Entonces esta yegua Princess Anel, por supuesto, luce también en este lote. 1, 4 y 8. Para llegar así a la Copa del Nevado, carrera que cierra la jornada no válida valenciana. Una prueba que, siendo selectiva, pues es una carrera para perdedores y ganadores de una. De hecho, un debutante, 4 perdedores y un ganador de una, que es Balbicó. Nosotros vamos a indicar a Mr. Joaco, número 2, pupilo de Joaquín Rodríguez, entrenador también por Jimmy Calderón. Se estrenó muy bien este caballo y en este lote puede sorprender este hijo de Canberra. Money the Killing, número 3, otro que debutó llegando segundo. Atraviesa buena condición el pupilo Ismael Martínez Segovia. Y el ya mencionado Balbicón, caballo ganador de una, que está corriendo contra debutantes o no ganadores. Entonces tiene chance, parte por fuera, Leonel Reyes Ramos encima. Por supuesto, indescartable el pupilo de José Alejandro Ortiz. 2, 3 y 6 en la sexta. Luego vendrá una carrera de relevo para los jinetes, parte del espectáculo pues que tendrá el Hipódromo de Valencia festejando este nuevo aniversario, y posteriormente
vendrá el 5 y 6 nacional. Nosotros vamos a hacer la pausa del programa, colocaremos el resumen de las carreras del pasado viernes, luego los mensajes comerciales y el regreso. Analizaremos para ustedes el juego de las mayorías, el 5 y 6 nacional, aquí en línea con el 30G Valencia, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Ya venimos. Caminante Oche dominando, Dardo cae para el segundo por la parte interior, trae ventaja, y Ricky Classy también cae en los metros finales, corriendo mucho el caballo Ricky Classy, pero está dominando Caminante Oche, Ricky Classy, y también el caballo Dardo, al final le pone punto final Caminante Oche a la primera del programa, 104 la milla, ganó Caminante Oche. En el segundo, Ricky Classy, Dardo tercero, Trump Park cuarto y el violinista en el último lugar. Tiende a dominar a la yegua señorita Coco, que reacciona por la parte interior, mientras tanto desde el fondo Laura Mireya y por dentro Andrea Miel, los finales, Cincenta de Mari, la del Esto MJ está dominando la carrera. En el segundo sigue señorita Coco, le pone punto final, Cincenta de Mari, la número 6. En el segundo está Andrea Mía con señorita Coco y Laura Mireya. Llega después el ejemplar Catira Quisqueya y en el último Entre Mares. En adelante, Oli Rafael el segundo, Juan Canario en el tercero, siempre lo mismo, corre en el cuarto lugar en plena recta final, Pocket Edition distanciándose, dominando la tercera prueba del programa, Oli Rafael el segundo, siempre lo mismo, pasó por fuera al tercer lugar, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente Pocket Edition, el 3 les ganó la carrera, segundo Oli Rafa, en el tercero siempre lo mismo, en el cuarto Napo el Babalao, en el quinto Juan Canario, y el último para el 2, el caballo Calle Ciega. Compring Emperor dominando la prueba, Don Queca busca la baranda para el segundo puesto, Super Andrés para el tercero, Barrio Fugaz para el cuarto, comienza a sacar ventaja el ejemplar Prime Emperor, domina el del niño Renzo con facilidad, 100 metros para la llegada, a Barrio Fugaz busca por fuera el segundo contra Don Queca, 50 para la llegada y les gana muy fácil Prime Emperor, en el segundo puesto arribó a Barrio Fugaz, en el tercero Don Queca, en el cuarto Prince Style, en el quinto lugar está arribando Super Andrés, luego en el penúltimo lugar de Winner Horse y el último para el ejemplar Mandarín. China Giselle se viene a la punta, Isabela Classy se defiende, cae Saeta Montón, ahora por la parte exterior de la pista, Saeta Montón contra China Giselle, China Giselle domina, Saeta Montón corre mucho por la parte exterior y viene a liquidar la Copa Queen Blood del 2015, le pone punto final, la lleva Saeta Montón número 4. En el segundo está arribando China Giselle, Tinti Classy cae tercera. Después se llega a Get Lucky en el último lugar. La primera válida, Texan Illusion número 8, está dominando la bica, trata de volver a la lucha por dentro, muy lejos, en el tercero viene rematando Rose Bowl, la carrera está entre Texan Illusion y la bica, faltan 120 metros para la meta, Texan Illusion número 8, la pupila de Vázquez les gana con Alan Tobar, la primera válida para el 5 y 6 ganó Texan Illusion número 8, con casi dos cuerpos y medio, el segundo para la bica. Tercera Money the Queen, cuarta Valvigil, quinto lugar para Impala, sexta Sofía Valentina, el jinete perdió los estribos, después la Salazareta, Rose Bowl, Mi Negra Paoli, Princess Imperial, penúltima llega Soy Montón y Miss Águila número 7, cierra el grupo. Por la parte interior de la pista, Michael por fuera y Soler lo vienen a alcanzar a falta de 200 metros, estos cuatro ya están peleando la punta, por fuera Michael sigue Mr. César, es Soler y el cantante adentro, 100 metros para la meta, el cantante con Aranguren por dentro, por fuera vuelve Mr. César y Soler, estos tres en tremendo final, el cantante por dentro, ganó por media nariz el cantante, sobre Mr. César el tercero para Soler. Cuarto Mike, el quinto lugar para Black Thunder, después llega Master Pollo, último lugar para el 6, Tío Frank. ¿Qué carrera acaba de ganar el cantante en esta segunda del 5 y 6 nacional?
está tomando ventaja en la tercera válida, para el segundo riesgo genuino, para el tercero Napravni, para el cuarto lugar está la yegua Greyhound Food, faltan 150 metros, Vaivén está crecida en la punta, riesgo genuino, insiste por la parte interior a dos cuerpos y medio, pero se les viene Vaivén en la tercera válida con José Martín Toro, la Ismael Martínez ganó, Vaivén número 7 por cuerpo y medio, el segundo para riesgo genuino. Tercera Napravni, cuarta Queen Vanessa, el quinto para Greyhound Food, después llega Río Plata, Princess Roses, y el número 10, Princess Victory, cierra el grupo. En la recta de las tribunas, por el lado exterior, Sofía Caridad, por el lado interior, Classical Fly, en tremenda disputa, 300 metros y la sentencia, Classical Fly, ya toma el liderazgo de la prueba, dispara un cuerpo, dispara cuerpo y medio, dispara dos cuerpos, domina Classical Fly, va a ganar Classical Fly, en tremendo performance, ganó el 4 Classical Fly. Segunda, Sofía Caridad, tercera, Boilón, cuarta, Ciara Leir. Quinta, Sheikra, sexta, Balbi Waka, muy mal, Karina Princess. En el penúltimo, último Star Runner, gana la carrera Classical Fly. Indudablemente que en tremendo performance, a pesar de lo... Ingresan en la recta de las tribunas, el de Díaz al frente con dos, tres cuerpos. Hacia el segundo viene Supermontón. En el tercero, Joyful Tanker. Supermontón corre mucho en busca del de Díaz. 150 metros y la sentencia. Supermontón a medio cuerpo, a cabeza, emparejó, pasó Supermontón. El número uno, ganó Supermontón. Segundo el de Elías, tercero Pero Ponciano, cuarto Joyful Tanker, quinto de volada, sexto el de Xavier, el número cuatro y Rey Miguel, arriba en el último lugar. De las tribunas, señor Vito al frente, dispara un cuerpo, dos cuerpos, hacia el segundo viene Reality Money con Ray Joyful Victory para el cuarto, igualmente Vivian Carmelo que no se entrega, Reality Money por el lado interior, corre mucho, Reality Money, pasó desde hace rato este caballo, colocó cuatro o cinco cuerpos en dos brincos, ganó Reality Money. En el segundo el 5, Mayan Texan. Después Vivian Carmela con Ray, señor Vito, que se paró en seco. Queen Peach, Joyful Victory, The Queen Angel, Mr. Wave, Mr. Increíble, The Steelers. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar.
Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Y les recuerdo, como siempre, nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G, el PIN del teléfono BlackBerry, para los que tengan, por supuesto, un BlackBerry, o los que tengan el BBM instalado en su dispositivo móvil. Por allí enviamos todos los días el enlace a nuestro programa. Lo pueden ver en su dispositivo, en cualquier parte. Si tienen Wi-Fi, todavía mejor, porque no gastan el plan de datos. Nuestra página pública de Facebook aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Los que sean usuarios de esta red social, recuerden que lo único que tienen que hacer es buscar esta página, darle clic al botón de me gusta y ya, por allí podemos también establecer contacto. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. 5 y 6 nacional, como siempre, bastante parejo, nutrido, por cierto, el 5 y 6 de hoy, 13 en la, ejemplares en la primera, 12 en la segunda válida, 13 en la tercera, con un retiro quedan 12, 12 en la cuarta válida, 10 con dos retiros en la quinta y 13 con un retiro en la última. O sea que las carreras están bastante, bastante nutridas para este 5 y 6 nacional. Yo creo que Valencia hace bien en tener una sola jornada de carrera semanal, porque esto hace que las carreras sean más nutridas, así como lo estamos viendo, y al hacerse el acierto un poquito más complicado, pues los dividendos son más atractivos. Me parece que Valencia debería mantenerse así. La jornada arranca con una prueba para yeguas ganadoras de 1 en 1100 metros, competencia como todas las del 5 y 6, bastante pareja. Vamos a indicar a Aero Voladora, número 2, una yegua que viene de 2 buenas actuaciones en este grupo, o 3 buenas actuaciones en este grupo, llegando relativamente cerca. Puede perseguir a la veloz Princess Love, que por supuesto debe ser la que marque los parciales, y tratar de alcanzarla al final. Queen Leona, el 8, es una yegua que si corre más cerca tiene chance. En Valencia hay que correr montado, porque cuando un caballo gira la última curva y viene a más de 10 cuerpos, muy difícilmente gana. Si Queen Leona logra venir más cerca, es peligrosa. Está número 8. Y la ya mencionada Princess Love, que les decía hace un momento, es la velocidad de la carrera. Y evidentemente es su arma, ¿no? La velocidad. Ella va a tomar la punta y verá si aguanta. Es una yegua bastante floja, pero ha venido mejorando poco a poco. Ha tenido un poquito más de resistencia en sus últimas presentaciones. 2, 8 y 12 en la primera del 5 y 6. En la segunda válida, voy a indicar a Prince Junior como la línea del 5 y 6 nacional. Y es que este caballo cumple con esa característica de que ya hizo el debut en Valencia. Y ese de uno fue malo, le tocó un lote de ganadores de una, corrió, se perdió con este caballo Oxygenator, que por cierto está retirado hoy. Yo pienso que ya ha superado ese, vamos a decir, ese proceso de esa primera carrera en Valencia, ya este caballo queda listo para obtener la victoria. Yo lo veo muy superior a este lote, honestamente. Ya más aclimatado, ya más acoplado a los cambios que implica mover un ejemplar de un hipódromo para otro, de una cuadra para otra. Yo pienso que este caballo Prince Junior debería obtener el triunfo en esta segunda del 5 y 6. El hermano materno de Comediante, Prince Junior. Por cierto, Comediante regresa pronto a la Rinconada, según la información que estábamos leyendo. El caballo está cumpliendo funciones como semental, pero regresa en los próximos meses para alistarse para las carreras del segundo semestre. Me imagino que el objetivo será buscar quizá la Copa de Oro, el clásico Propietarios La Rinconada, y después no sé si el caballo podrá participar en otras carreras selectivas. Creo que el clásico Jockey Club de Venezuela, por ejemplo, es una de las opciones.
Ya se verá, pues depende de la salud que tenga el caballo campeón comediante. Su hermano Prince Jr., número 1, defiende nuestra línea del 5 y 6. La tercera válida para caballos ganadores de 4 a 6 carreras, una competencia bastante pareja. Príncipe Ignacio luce mucho porque este caballo las gana y las gana muy bien. De hecho, su última carrera fue bastante convincente. Le busca el descargo porque lo llaman a correr con 58 kilos. Ya con este aprendiz ganó, pero en la super sufra. Y ahora parte por dentro. No está tan fácil para Príncipe Ignacio. Sin embargo, es indescartable. Chantus Core, dato atrasado de este servidor. Hay que volverlo a indicar. Gallo que no repite no es gallo, sino que lo digan los amigos que nos siguen a través de la suscripción y a través de la 3399 con un tal Panzer Barcelona. ¿Se acuerdan? Era fijo el plan VIP en su momento. Falló, lo repetimos y chukiti, mandado hecho. Cabrestrero, el 10, un caballo que regresa de un breve descanso, corrió una carrera selectiva, la Copa King Juancho, no pudo. Vuelve a su lote, es peligroso. Nuestra Fórmula 1, 3 y 10. Esta carrera se las trae esta tercera del 5 y 6. No olviden el plan VIP de las mantequillas. Tres fijos para mañana sábado, tres fijos para pasado mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Información solo para la rinconada y que se envía por mensaje de texto a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen publicados en el hachazo hípico, página 33. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la imagen del plan VIP, está toda la información acerca de nuestra suscripción y acerca, por supuesto, de las formas de afiliación. Plan VIP de las mantequillas del 30G. También les recuerdo las etiquetas internacionales para hoy. NY a las 12, con la información para Aqueduct, los dos Pick 4, y Cal a las 3 de la tarde, con la información para Santa Anita. También, en ambos casos, los dos Pick 4 pronosticados allí en la 3399. Cuarta válida, 1.300 metros. Hablando de repetir ejemplares, voy a repetir a señorita Coco, que la di fija la semana pasada, fracasó. Va ahora en el lote de ganadores de 3 o 4, donde ella ganó su penúltima actuación. Lleva un buen descargo, es indescartable, la pupila de Ismael Martínez Segovia. Voy a indicar a Mitiki, la número 4, una yegua muy rendidora, una yegua que siempre corre bien. Y Dueña del Sol, número 12. Dueña del Sol lo ha hecho bastante bien esta temporada. Se perdió con señorita Coco en su antepenúltima, con tropiezos. Luego ganó con bastante solvencia. Después se perdió con su carita en una carrera selectiva, la Copa Tintoretto. 2, 4 y 12 en la cuarta válida. La quinta válida es para ganadores de 1 en 1.100 metros, una carrera pareja. Mansur, número 5, lo ha hecho dos veces bien en el lote. Por lo tanto, hay que tomarlo en consideración. El 8, El Sabio, otro caballo que viene mejorando paulatinamente. De hecho, fíjense ustedes que en su última carrera casi alcanza la prueba. Y Lindoso, que va a hacer su estreno en Valencia, está alojado en Valencia, entonces lleva la estadística en contra. Un caballo que en el papel se ve muy superior, pero hemos visto casos todavía más pronunciados. Es decir, caballos muy, muy, muy superiores que se han perdido en ese debut en Valencia. Entonces, obviamente lo vamos a indicar, lo vamos a incluir, pero no es fija ni nada por el estilo. 5, 8, 12 en la quinta válida y en la última enviar la palabra pote a la 3399. No se queden afuera. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Una carrera de reclamo muy pareja, muy complicada. Vamos a indicar a Puchulo, el 1. Él no corre desde el 30 de enero, es decir, tiene un par de meses sin correr. Me llama la atención que le hayan firmado esta monta a Joan Aranguren. Quiere decir que este caballo está en algo el día de hoy. El 6, Recambio, un caballo que creo que en varias de estas carreras ha sido como el jamón y el queso, va de relleno. Es peligroso en este lote de reclamo. Y Tito Divo, un caballo indescartable, por su penúltima, su carrera más reciente, por supuesto, no se le debe tomar en cuenta. Y en este lote de reclamo, pues, todos tienen cierta oportunidad. Tito Divo llevará, entre otras ventajas, el hecho de partir por fuera. El 1, el 6 y el 11, carrera pareja esta última de hoy. Y obviamente esta morocha de cierre tiene que rendir, porque yo no veo ninguna torre aquí ni nada por el estilo. ¿Dónde está esa morocha de cierre? En la palabra pote de la 3399, no se queden afuera.
pote, al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. La invitación para mañana sábado, carreras en la Rinconada. Aquí estaremos con todos ustedes llevándoles el pronóstico, el análisis y el comentario de cada competencia en nuestra página web y a través de nuestro canal de YouTube, Ramón 30G, que por cierto, nunca lo digo, pero hay mucha gente que nos sigue también a través de nuestro canal en YouTube. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas y los espero mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.